Creo que en el caso de Tizitlán podemos tener la misma experiencia, porque la ciudadanía tiziteca ya conoció tanto el proyecto del PAN, que ya gobernó el municipio, conoce perfectamente el proyecto del PRI y otros proyectos que han alternado en Tizitlán. Pero más allá de eso, todos sabemos que los grupos políticos no han cambiado nada. Se van de un lado a otro, buscando simplemente el acomodo político. Yo creo que en el caso de Manuel, nos va a ayudar mucho a construir un proyecto que se va a meter en medio de todo esto que ya conoce la sociedad de Tizitlán, para que en el 2021 ganemos la presidencia municipal. Nosotros vamos a trabajar. Manuel va a ser el responsable de trabajar, coordinar todos los trabajos en Tizitlán para que ganemos como PT. Y yo diría, nosotros estamos apostando a la coalición, por supuesto. ¿Coalición con quién? Con Morena, principalmente en este momento con Morena. Entendemos que el Verde ya está también de este lado en esta coalición. Esperemos que se mantenga. Y a lo que vamos es que Manuel nos tiene que ayudar a construir el escenario para que ganemos la presidencia municipal como PT, junto con Morena, junto con el Verde Ecologista, aquí, abrazados con Manuel de la Sierra, con todos los compañeros de la Comisión Ejecutiva Municipal, que se va a ampliar porque en el mes de abril, mayo, vamos a hacer nuestro Congreso Municipal de Ciudad y vamos a ampliar, donde seguramente Manuel estará integrado en este Congreso Municipal y en el nombramiento de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal. Y la gran tarea de ellos tiene que ser construir todo el escenario para ir con todo al 2021. En las fuerzas de Morena, es como sentarnos y esperar a que llegue el tiempo de esperar. No, este tiene que trabajar y tiene que construir su propio escenario. Y si hoy Manuel ha decidido integrarse a la coordinación municipal del partido, bienvenido. Y vamos a trabajar para ganar la presidencia municipal en el 2021. ¿Tiene alguna meta de afiliación? Bueno, nosotros nos hemos planteado en Puebla afiliar 60,000. En este momento andamos sobre los 15,000. Seguimos afiliando. Seguramente al finalizar los congresos municipales tendremos ya un número de cuántos afiliados tuvimos a nivel estatal. Entiendo que aquí en el municipio andamos sobre 600 más o menos afiliados. Manuel ha afiliado uno, los compañeros han afiliado otros. Unidos, que es lo más importante, ya no golpearse nada. Entonces tenemos un camino libre donde podemos hablar bien con la gente y superar los mitos que hay y el hartazgo de tantos problemas que hay políticos, ¿no? Entonces estamos llegando personalmente a cada uno y platicándoles qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, le está gustando el proyecto, se están sumando al partido PT, y ese va a ser una experiencia grandísima, porque después de muchos años ya tenemos, yo que he militado, no militado, sino trabajado en muchos partidos, siempre llega el pedazo, ¿no? Trabajas tanto para que después no te den nada, ¿no? Y aquí ya no, aquí el que logra, hay algunos, no te voy a decir que no, hay varios, pero me quiero ganar un lugar importante con ellos. En el caso de Tizitlán, hemos platicado con Manuel de que él asume la coordinación del partido a partir de este momento. No falta que entreguemos el nombramiento y la toma de protesta. Todo lo que se mueva ante Tizitlán se lo vamos a tener que comentar.